Buenas, estamos aquí en el Clemente Soto Vélez, un lugar muy especial de Nueva York. Y Libertad Guerra, la directora ejecutiva del Clemente Soto Vélez y yo, queremos compartir con ustedes esta noche unas cositas. Bueno, estoy con Miguel Trelles, un artista visual de más de 3 décadas. Es el director ejecutivo del Teatro Latea, que es uno de los teatros anclas dentro del ecosistema del Clemente Soto Vélez. Y es un ecosistema, como tú bien sabes, que has participado tantos años de esto, porque el Clemente Soto Vélez abarca 17.000 pies cuadrados aquí en el Bajo Manhattan, y es un edificio bellísimo, Dutch Neo-Gothic, le dicen a este estilo de arquitectura, y hay 5 pisos. Aquí hay artistas visuales, talleres como el mío, hay teatros, hay 2 teatros espectaculares y otros más pequeños. También hay oficinas de entidades sin fines de lucro que abogan por las artes, como OLA y otras instituciones. Así que es un ecosistema. Y lo más importante, en Loisaida, ¿verdad? Sí, es en el downtown de Manhattan, el Bajo Manhattan, conocido por muchos como el East Village, pero Loisaida, tres culturas inmigrantes súper constitucionarias de lo que es Nueva York, la asiática, la boricua y latina, y obviamente la judía Eastern European. Este vecindario ha dado fruto a tantas cosas, desde activismo hasta las peleas de desplazamiento en la historia de Nueva York comenzaron aquí. El arte de street art, graffiti, poesía. La poesía fue especialmente para la comunidad latina, pero el Black Arts Movement desde antes. La poesía siempre fue un género, no solamente un género artístico, sino un género de organización cultural y activismo. Y de ahí es que surgen instituciones como en la que estamos ahora. Otra cosa importante. El New York Poets. El New York Poets Café fue fundado acá, exactamente. Y el Clemente, aparte de todo esto, es un sitio bien multidisciplinario y sin miedo a ser puertorriqueño y latino, pero no en aislamiento a las otras culturas internacionales, que es el Bajo Manhattan. Y yo creo que eso se debe en parte, Libertad, y a los que nos están escuchando, a que lo que vertebra el Clemente Soto Vélez pues han sido los teatros. De alguna manera, este Teatro Latea pues fue el teatro fundamento de este experimento. Y a este teatro se le suma otro teatro importantísimo, un teatro infantil que se llama SEA, Teatro SEA o Sociedad Educativa de las Artes, que dirige un colega nuestro muy querido, Manuel Morán. Y bueno, y para que sepan, los que no saben, Latea no es como Latea de San Juan, aunque sí está la antorcha. Latea son las siglas de Latin American Theater Experiment Associates, Inc. ¿Ok? Eso es Latea. Así que estos 2 teatros, al vertebrar un poco el centro, yo creo que alimentan esa multidisciplinaridad, sí, ¿verdad? De colaboraciones y de ayudarnos mutuamente, ¿no? Aparte de que fue un refugio para productores culturales independientes. Desde que yo llegué aquí como parte de la diáspora a principios de los 2000, te conocí a ti, y esto era un refugio para productores culturales que nos proveía acceso a espacios, a producción, a ensayos. Aquí yo pude tener distintas vidas, y ahora irónicamente comencé a ser directora ejecutiva 3 semanas antes de la pandemia y todo el encerrone. Y estoy bien orgullosa de decir que hemos superado eso y hemos hasta descifrado nuevas maneras de producción y de colaboración, no solamente con muchas otras organizaciones y artistas que necesitan tanto apoyo en esta época, sino con Puerto Rico. Pues miren, Latea, para darles un poquito de trasfondo, Latea se fundó a finales de los 80, la fundaron pues un uruguayo, un ecuatoriano y un dominicano. Pero cuando llegó el boricua, que se llamaba Ed Vega, un escritor reconocido aquí en New York, pues en el 93, Ed decidió tomar el edificio. Y con la ayuda y el estímulo de Marta García, otra puertorriqueña, la esposa del uruguayo Nelson Landrieu, pues tomaron este edificio. Y entonces pues Latea siempre ha sido, como la semilla. Este es el retorno a la semilla aquí en el Clemente. Y esta barra que estamos acá, que es el éxito de Latea, este es el mayor éxito de Latea, esta barra la trajeron Mateo Gómez, el fundador que vive de la República Dominicana, y Nelson Landrieu a pie de la calle
13 o 14 a la TEA. Y ellos eran estudiantes porque aquí había un centro de educación. Solidaridad humana. Exacto. Sí. Y es importante hablar del Sweat Equity. Así fue que se fundó tanta institución latina y puertorriqueña, se forjó a base de ese Sweat Equity. Me lo encuentro, lo traigo, y la equidad que tengo en el espacio es el sudor que le meto. Y lo arreglaron todo, y nosotros estamos parados en los hombros de estos gigantes. Entonces, más allá de eso, yo creo que es muy especial que estemos acá, porque a partir del 2001... que aquí llega una gente muy rara, un poeta que se llama Urayoan Noel, Libertad Guerra, Moncho, también llegó Tito Matos y Mariana Reyes. Bueno, llegó una serie de gente, clase graduanda de la Universidad de Puerto Rico, no sé qué año, estaban por ahí y nos dimos cita a todos aquí. Yo tenía un tallercito y pues trabajamos juntos, y aquí en la TEA hicimos, o sea, tú produciste una serie de espectáculos, ¿cuáles? Sí. Entre ellos, bueno, están, ¿qué? Como digo, yo no estaría en el área cultural si no fuera por el Clemente. Producimos tantas cosas, Indigestando, La Mixta, más reciente, eso fue más en los 2000. Me acuerdo que en esa de Indigestando estuvo súper aquello aquí. Sí. Me acuerdo de esa. Recientemente, en el 2017, estoy bien orgulloso de cuando ya tú eras director de la TEA, colaboramos para hacer el primer fundraiser en Nueva York dedicado hacia artistas, y fue a las 2 semanas después del huracán María, y en esa noche hicimos más de $15,000. O sea, todo precisamente por el modelo y la misión que es la TEA, que permite. Y fue poco para el azote que cogió Puerto Rico, y sin embargo fue muy, muy lindo constatar, había una fila casi que dándole la vuelta al edificio, no solo de nuestros compatriotas, pero de tanto dominicano amigo, venezolano amigo, cubano hermano, o sea, tanta gente que vino acá y no los podíamos dejar entrar, no cabía la gente de cómo estaba esto. Así que, no sé, hay muchas memorias de nuestro acervo cultural aquí en Nueva York. Y parte de la misión que seguimos teniendo, aparte de afincar esa misión hacia las conexiones con Puerto Rico y colaboraciones con gente de allá, justo al principio de COVID, nos pudimos, desde el Clemente, parte de la programación que pudimos dar desde justo al principio fue en colaboración con organizaciones de allá, desde Spicy Nipples hasta acá Puerto Rican Syllabus, se llamaba Sancocho Live, y yo sé que la TEA se ha reconfigurado a ser una casa de producción. O sea, que hemos estado inventándonos y siendo bien productivos con la programación que hemos logrado. Bueno, es una responsabilidad, porque en realidad la TEA, el Clemente entero, es un punto de encuentro. O sea, nos encontramos, mostramos nuestras pinturas, nuestras obras, leemos nuestras poesías, y entonces pues ha habido esta desazón, ¿verdad? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? No nos podemos ver, no nos podemos pues dar un abrazo, y pues recurrimos al recurso virtual, ¿no? No nos queda otra, al Zoom. Y poco a poco, gracias pues a Frank Fantini, a Tatiana Rondero, esos son los staffers de aquí de la TEA, pues empezamos una onda dinámica a la que se unieron los artistas, a la que también entonces Libertad empezó a potenciar. Hicimos dos eventos que en años regulares pues convocan a 400, 500 personas en el Clemente Soto Vélez. Uno se llama Body Mix, que siempre se produce con el Clemente y con Manuel Morán del Teatro SEA, y lo hicimos virtualmente uniéndonos, hermanándonos con Haití, la República Hermana. Y gracias al apoyo del Clemente, pues quedó algo súper dinámico. Haití, Puerto Rico Isla, Puerto Rico acá, y Libertad me dice, mira, ¿y quieres hacer un show en la galería? Yo le dije, bueno, pero es que no hay recursos, nadie va a venir, y también hicimos un show en la galería. Bueno, el punto es que estamos súper emocionados y honrados en estar apoyando al Centro de Periodismo Investigativo con toda la labor que hacen. Definitivamente, Clemente Soto Vélez tiene orígenes periodísticos. Él fue periodista en el periódico, ¿cómo se llamaba? Pueblos Hispanos. Pueblos Hispanos, allá para los 40. Sí, principios de los 40. Además de poeta, aquí en el Bajo Manhattan y en Nueva York en general, los poetas han tenido un rol en el activismo súper esencial y en la creación de instituciones. Muchas de las instituciones que todavía existen fueron creadas por poetas. Y hablando de eso, estoy súper orgullosa de haber inaugurado recientemente en nuestra nueva junta directiva a Urayoan Noel como el vicepresidente de la junta, que nos acompaña aquí. ¿Cómo?
Saludos. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tú piensas de que Clemente Soto Vélez, esto es un sitio que le rinde tributo, y en Puerto Rico, nuestra patria, no hay un sitio que le rinda tributo a él? Es como testamento del rol que hizo en mentorear a tanto gestor cultural y como testamento a la diáspora. De verdad que sí. Bueno, Clemente, como sabemos, es una figura crucial en la literatura y el arte y la vanguardia puertorriqueña, pero también es un intelectual público y un activista de nuestra diáspora. Y esa dualidad, pienso, entre vanguardia y diáspora, entre la innovación formal y la conciencia social y el activismo y el pensar en voces y perspectivas que no se reflejan en las narrativas dominantes o hegemónicas, creo que es parte esencial de lo que hacemos aquí en el Clemente. Y pienso también en ese sentido en la contradicción de esa que hablaba Clemente, ¿verdad? Que también es un decir en contra, ¿verdad? Que también es lo que hace el Centro de Periodismo Investigativo, ¿verdad? Pensar en una praxis independiente que dice lo que no se dice de otra forma. Y eso siempre ha sido labor de poeta, lo sabemos por Miguel Algarín en New American Poets Café. De alguna manera, decir en contra, ¿verdad? Es una labor poética y también es una labor política y comunitaria. Y para eso estamos acá, estamos súper orgullosos de que seguimos llevando esto a cabo, y bienvenidos acá cuando vengan. Nuestro website es theclementecenter.org y teatrolatea.org.